Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos un testigo contra nosotros y leo Deuteronomio 31, 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que voy a darles. Si hablamos de la ley como un agente educador, aquí hay algo muy interesante de parte de Dios. Moisés escribió una ley y es puesta al lado del arca y es escrita en un libro. Dios escribió la ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra y es puesta dentro del arca. Y de la ley que se dice que queda como un testigo contra vosotros, es de la ley de Moisés, y usted puede mirarlo en Deuteronomio 31, versículo 26. ¿Por qué estoy haciendo esta separación? Porque no hay que confundir todo lo que escribe Moisés en un libro con la ley de Dios de los 10 mandamientos. Ese es el primer punto. Ahora, les manda a componer un cántico. Ese cántico es el que usted ve en todo el capítulo 32 del libro del Éxodo y que tiene 47 versículos. Se lo aprendían de memoria y lo cantaban. ¿Qué decía ese cántico? El cántico era todo el recorrido que Dios había hecho con sus padres, cómo los sacó de Egipto, cómo cruzaron el mar, cómo les dio maná, cómo les dio agua, cómo los hizo vencedores en batallas contra ejércitos poderosos sin que ellos tuvieran ninguna experiencia. ¿Cuál era el objetivo? Al repetir el canto, y al repetir el canto se tenía que cimentar un proceso que a nosotros nos está haciendo falta con respecto a nuestra relación con Dios. Y es el siguiente: lo que pienso y siento debe ser igual a lo que hago y digo. Miren que he tocado mi cabeza, mi corazón, mis labios y mi mano, que lo pueden ver en el video. ¿Cuál es el proceso? Cuando ellos cantaban el cántico, la mente lo recordaba, lo pienso. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. ¿Y por qué Dios ha sido bueno con nosotros? Porque nos ama y dio unas órdenes para obedecer. Ajá, entonces ahora después lo siento. ¿Qué es aquí? Cuando de la mente baja al corazón, entonces el ser humano encuentra el beneficio de una orden. ¿Por qué debes comerte las verduras? ¿Por qué hay que comer sano? Muestra los beneficios, no diga por qué tienes que hacerlo. Muestra los beneficios. Al cantar el cántico, ellos veían los beneficios de qué lindo es tener un Dios que nos ama profundamente. Entonces ahora yo comienzo a hacer las cosas producto de que lo sé, le vi el beneficio, voy a obedecer sus leyes sanitarias, sus leyes saludables, sus leyes administrativas, la ley de Dios de los 10 mandamientos. Cuando yo empiezo a hacerlo, miren el movimiento de mi mano, a hacerlo, entonces encuentro que el beneficio se encontró con la realidad y comienzo a decirlo, a contarlo. Ese proceso nos falta hoy en la casa. En la casa deben haber reglamentos, deben haber leyes que se sujeten a la ley de Dios. Pero sépalos decir, sépale mostrar el beneficio a los que viven con usted, ayúdelos y acompáñelos para hacerlo, y entonces vuestra boca hablará de las bendiciones de obedecer. La ley juega un papel esencial. Utilice este proceso en su hogar y verás que la repetición crea hábitos maravillosos de obediencia con Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.